Vamos a aprender cómo podemos crear aplicaciones utilizando tecnologías Argis que tenga una arquitectura de usuarios híbrida. ¿Vale? Con esto me refiero a que tenga diferentes tipos de usuarios. Podemos combinar eh, diferentes tipos de usuarios de Argis eh, con usuarios propios, etc. En los vídeos consecuentes o lo que explicaré un poco es... Además de, en este vídeo que voy a explicar qué, es, qué tipo de cuentas hay e intentar desmontar un, un mito que creo que existe, qué se puede hacer y qué no, qué es el OAuth y qué es el Refresh Token, cómo se usan y un caso práctico de una arquitectura híbrida que nos refleje un poco lo que hemos estado hablando. ¿Vale? Y el mito del que creo que de, existe entre muchos desarrolladores y que quería aclarar es que para hacer una aplicación con tecnología que vaya en el cual vayamos a necesitar tener x usuarios eh, registrados me da igual cuántos sean 10, mil 1 un millón no implica necesariamente que siempre tengamos que adquirir eh, o sí o comprar ese número de usuarios nominales ¿vale? y esto eh, obviamente lo que no implica o no quiero decir es que se puedan compartir las credenciales eso no se puede hacer eh, pero hay casos donde podemos utilizar o veremos que podemos utilizar usuarios nominales y en otros casos podemos utilizar otro tipo de cuentas o usuarios propios que nos eh, permitan hacer una solución más más escalable o más a medida para realmente las funcionalidades que necesitamos cubrir entonces como es un tema un poco amplio Déjame que empiece, voy a dividir por partes toda la explicación y voy a intentar empezar por aclarar los diferentes tipos de cuentas de Argis que, o que disponemos dentro de la plataforma Argis y dónde están las limitaciones de cada una y demás. Bueno, entonces tenemos por un lado las cuentas públicas, que son cuentas que se pueden, us se pueden usar eh, con propósito perso eh, personal y no profesional, por lo tanto, cuando vayamos a crear una aplicación donde el usuario final vaya a hacer un uso personal de, de la aplicación, podremos utilizar este tipo de cuentas, que no tienen ningún tipo de coste. Eso sí, estas cuentas solo funcionan con conexión a Internet, ¿vale? Solo funcionan con el servicio eh, de Argis Online, con el servicio en la nube. Luego tenemos las cuentas de organización, que tienen dos tipos de usuario, desde la versión última, la 10.5, eh, los usuarios de una organización pueden ser de un nivel de nivel 1 o de nivel 2. De nivel 1 podríamos decir por simplificar que son de solo lectura y de nivel 2 de lectura y escritura. Ahora entremos un poco más en detalle. Estas cuentas sí se pueden utilizar con propósito profesional y estas también pueden funcionar no solo en la nube, sino también eh, on-premis o en servidores que tengamos en nuestra. En nuestra infraestructura de nuestra empresa, en nuestra internet, etc. Y luego tenemos otro tipo de cuenta, que es la, la cuenta de desarrollador, que nos podemos crear en developers.argis.com, que podremos usar con el propósito de desarrollar y hacer pruebas, que no tiene ningún coste tampoco, que funciona en la nube, y que luego veremos que también podemos licenciar en algunos casos para eh, sacar aplicaciones a producción. Bueno, entonces empezamos por qué permite hacer la cuenta de usuario pública, pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo.